Un día como hoy, 24 de octubre, pero de 1891, nació Rafael Leonidas Trujillo Molina, quien era hijo de José Trujillo Valdés y alta Gracia Julia Molina, comerciantes de la ciudad de San Cristóbal. Trujillo se convirtió en jefe del ejército a los 33 años y en 1930 en el presidente de la República Dominicana con apenas 39 años. Gobernó la República Dominicana durante 31 años con manos duras, caracterizado sus gobiernos en reprimir la oposición y las libertades, dando forma a una dictadura que se caracterizó por su manera particular de manejar el país, del Estado rindiendo culto a su figura con la expropiación de bienes estatales y hasta cambiar el nombre a la ciudad capital. Durante su gobierno pagó la deuda externa y mantuvo a raya a los haitianos. También hizo acuerdos con España para que migrantes españoles vinieran a República Dominicana para desarrollar la agricultura y permitió que judíos perseguidos en Alemania llegaran al país dando muestra ante el mundo de, de ser un estadista solidario. Estos judíos llegaron en 1938 aproximadamente unos 3.000 víctimas del holocausto, quienes se radicaron principalmente en Susúa, Puerto Plata. Un día como hoy recordamos el nacimiento de Rafael Edenes Trujillo Molina, ese gran dictador que fue asesinado un 30 de mayo de 1961. Esto fue un día como hoy con Javier Ferreira. Hasta entonces.